Bienvenidos una semana más a nuestras bandas de música, a punto de arrancar nuestra séptima temporada en televisión. Cada semana la mejor música de banda y la información de todo lo que ocurre en este bonito mundo de nuestras sociedades musicales. Hoy la música va a correr a cargo de la Unión Musical Contestana de Cocentaina, pero antes la información, que como siempre nos llega de la mano de una empresa valenciana con solera y tradición, como son las propias sociedades musicales valencianas. Bodegas Vicente Gandía. Castellón es una provincia con una gran actividad musical. La música está presente en todos y cada uno de sus pueblos, en invierno y también en los meses estivales. En nuestro recorrido por distintas bandas de la provincia de Castellón, nos acercamos a conocer a la Asociación Musical Santa Cecilia de Alcalá de Xivert, de la comarca de la Plana Alta. Una banda con casi 150 años de historia a sus espaldas y una gran agenda por delante. Bueno, pues referent a lo que sé de la banda, es una banda que fa molts anys que existís, date de l'any 1865 aproximadament, quan els organistes de les iglesias es fien càrrec de, pues, de portar una banda de música. Dos de los mayores directores de esta sociedad musical fueron los músicos Ricardo Albalat y Remigio Miralles, naturales de Alcalá de Xivert. Ayudaron al crecimiento de esta banda en sus momentos difíciles y además nos dejaron también numerosas composiciones. Obres importants mos han deixat de Ricardo Albalat, que tenim un arxiu històric molt important, i també de Remigio Miralles, que ha fet moltes obres. Avui una d'elles, la que es tocarà al final, també serà d'ell. Una de las partes más importantes para la Asociación Musical Santa Cecilia es su escuela de educandos, donde cientos de jóvenes se inician con ilusión en el arte de la música. La escuela de música está formada por 9 profesores y cada uno impartís la seva asignatura. Tenim, crec, un total de 75 alumnes en instruments. Ahí está incluido el piano también, y también hay mucha gente, pues, que quizá pues, va a hacer gente adulta, que va a hacer només llenguatge musical, per dependre un poco de música, y avant. Va prou bé, el professorat va en il·lusió y los alumnes pues, también. Desde 2005, al frente de la escuela y la banda sinfónica, está el trompetista y director Joan Serra Ferrando, natural de Benifairó de la Valldigna, quien además imparte clases en el Conservatorio Profesional de Castelló. Estem molt contents de la forma en que toquen. El director també està molt content i això ens dona prou de satisfacció. No? M'agradaria que la gent que ens està veient, la gent d'Alcalà que està mirant la tele, que no n'hi ha edats per a ser músic, que allí donem, en l'escola de música donem per a totes les edats. No hi ha per què tindre vergonya. La música no té sexe, és a dir, tant homes com dones, xiquets, xiquetes, majors i menys majors poden vindre, i allí li donarem pues, lo que intentarem donar-li l'instrument que li s'acople i el que millor li vagi per a la banda també, que és a la fi el que ens necessitem. Actualmente la agrupación musical Santa Cecilia de Alcalá de Xivert hace frente a una apretada agenda, cargada de numerosos eventos, conciertos y actividades musicales. Trabajo no les falta e ilusión tampoco. La veritat és que molts premis tampoc tenim, perquè nosaltres hem acudit fa 2 anys a un certamen, de tercera crec que era, i vam quedar els segons. També anem a l'Auditori de Peníscola, però no anem tampoc a competir perquè la veritat és que molts dels músics estudien fora i no tenen massa temps, a lo millor, per a estar molt ensaiant. La banda hem tingut l'activitat normal de cada any. Quizás pues, vam estar tocant al Templet, vam estar fent un concert en l'Auditori de Peníscola, que a final d'any tornem a fer-ne un altre. En fin, tenim 2-3 concerts a l'any.
4 concerts, anem a dir així, no? I hi ha 3 actes com festivals i trobades, i, en fi, que no parem, l'activitat no para. Normalment sempre fem més o menys les mateixes activitats, o sigui, a l'estiu fem un concert així al Cossebre, normalment lo fem d'intercanvi, aquest any ha sigut pues, una visita a tornar de Sant Joan de Moró, de la banda de música, i després pues, ve les festes patronals, que fem un concert el dia 28 d'agost, i ja després també venen pues, Santa Cecília, el novembre, i bueno, tot l'any tenim coses. Aprovechando aún este buen tiempo reinante, les voy a recomendar una visita turística. Visitar la finca Olla de Cadenas en Utiel Requena, conocer de cerca la cultura del vino, recorrer sus viñedos, conocer sus bodegas y descubrir cómo se elaboran algunos de los vinos más emblemáticos de la Comunidad Valenciana. Los vinos de bodegas Vicente Gandía. Gran amante del mundo de los vinos, estamos aquí, en la finca Olla de Cadenas, para mostraros dónde nace uno de los vinos, sin duda, más emblemáticos de la comunidad. La finca consta de un total de 200 hectáreas de viñedos de las más nobles variedades locales e internacionales. Aquí el sol madura la uva para otorgar a Olla de Cadenas la excelencia que lo define. Como resultado, Olla de Cadenas Reserva, un vino elegante, moderno y de una armonía que no deja indiferente a nadie.